Hola, ¿qué tal, compañeros? Saluditos desde Brooklyn, Nueva York, haciendo la convocatoria a todos los obradoristas, a todos los morenistas que apoyamos a la cuarta transformación, que en todas partes del mundo nos concentremos, apoyemos la reforma electoral, y por eso todos los migrantes en todos los Estados Unidos nos vamos a congregar en diferentes plazas, ya sea en Los Ángeles, en Chicago, en Texas, y en Nueva York será en Times Square el domingo 27 de noviembre a las 12:30 del mediodía, pero en México la marcha inicia a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros pedimos que se acaben los plurinominales, como ustedes saben, los plurinominales, como este presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que siempre ha sido un funcionario público, pero nadie ha votado por él, y eso es lo que defienden ellos. Dicen, disfrazan de democracia, pero ¿tú crees que Santiago Creel, alguien ha votado por él alguna vez? Más sin embargo, toda su vida ha sido o diputado o senador. Y ellos no quieren perder esos privilegios. La Mariana Gómez del Campo, que es plurinominal, imagínense, Paloma Sánchez, desafortunadamente pues la traidora Lili Tellez sí fue por voto popular, más sin embargo es una traidora que tampoco vale, pero queremos que el pueblo tenga el poder de elegir a sus representantes. Eso es lo que queremos con la reforma al INE. Aunque ellos dicen que quieren desaparecer, solamente va a cambiarse de nombre, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que los cambios siempre son buenos, y queremos que se quite la cláusula en donde el INE regala pues muchos puestos políticos, como los pluri, como les decía, que es algo que afecta pues la democracia de nuestro país, porque ellos son los que también tienen voto, tienen poder, y nos afectan, porque si ellos pudieran, quitarían pues la pensión para adultos mayores, becas a los muchachos, a los estudiantes, y lo que queremos nosotros es que se siga apoyando a la población. Lo que representa, en México solamente hay dos tipos de partidos: el partido que apoya, que quiere a su pueblo, donde se imparten justicia, donde hay esperanza, y el partido que significa saqueo, como el PRIAN-RD, saqueo, racismo, clasismo. Eso es lo que son ellos. Más sin embargo, tenemos que promover la democracia a través de Morena, a través de la participación ciudadana. Yo traigo la gorra de Morena, pero soy un ciudadano, un migrante que apoya la transformación de México. Juntos sigamos haciendo historia.